En otros temas, muchos han hablado sobre los grandes problemas que enfrentan los ciudadanos de la bahía de Tampa con el sistema de transporte público. Bueno, Cristina, ahora hay una nueva lista que pone el transporte de la región en la peor posición. Vamos con Pedro Guerrero que nos acompaña desde la sala de redacción. Pedro, cuéntanos qué tan mal quedamos en la lista y por qué. Bueno, Cristina, Freddy, Tampa está en la posición 98 y su vecina San Petersburg está posición 99 de 100 ciudades en un estudio realizado por la compañía WalletHub y que fue publicado el pasado martes. Pero, ¿qué se está haciendo para mejorar esta situación? Veamos. Es un problema recurrente, pero que al parecer tiene una Solución. Es el nuevo plan para ayudar en la situación con el transporte masivo y que lleva por nombre Envision 2030, mismo que fue lanzado el pasado martes por t barta que representa cinco condados de nuestra área. La idea es poder conectar estos condados para incrementar, entre otras cosas, la actividad económica. Y aunque no es un plan final, hay muchos detalles ya concretos para mejorar el sistema. Entre estos, un autobús liviano que no usará ni ruedas tradicionales ni vías de tren, por lo que podrá ofrecer un servicio más rápido de un punto A a un punto B. Estos conectarán rutas de 41 millas a lo largo de la interestatal 275. T-Barta busca que esta iniciativa, que ya es conocida a nivel mundial, sea parte de la vida de los que residen en la Bahía de Tampa y learn more about Regional Rapid Transit, go to our website Y es en el portal de Tibarta donde usted podrá dar su opinión sobre cómo se debe implementar este novedoso sistema. Según datos desde este mismo estudio hasta el año pasado, solo residentes del condado Hillsborough pasaban hasta 28.3 minutos en tránsito y esto duplica al promedio nacional. Así de grave es la situación. Volvemos con ustedes a los estudios.